Bueno, esta gente de Activision es muy conocida por sacar mucho partido económico a todo lo que hace, y aquí tenemos en el mismo stand de prensa una tienda, aquí tenemos Diablo, World of Warcraft, que ya vemos aquí, la caja del Mist of Pandaria. Tenemos más, zona Blizzard, StarCraft. Tenemos a Chincheto también por ahí. Aquí tenemos, como podéis ver, la zona de los Skylanders, que están teniendo mucho éxito, sobre todo entre los más pequeños, y están vendiendo muy bien, y no me extraña que lo tengan aquí puesto. Después tenemos la zona de Call of Duty, con Black Ops 2. Y el resto de la tienda es básicamente Skylanders. Si es que esta gente sabe de dónde le entra el dinero, están teniendo mucho éxito. Ahora han sacado una nueva gama, que son estos, los Giants. Y están teniendo muchísimo éxito y los han cascado aquí en prácticamente toda la tienda. Y vamos a probar un juego que puede que os interese a unos cuantos, que es este, el Call of Duty Black Ops 2. Así que primero vamos a jugarlo y luego os daremos unas cuantas impresiones. Bueno, ahora que ya estamos en la zona de Call of Duty Black Ops 2, ¿por qué no nos explicas un poco de lo que antes has dicho? Luego explicaré lo que he visto, lo que me han contado. Pues a ver, nos han explicado muchísimas cosas de nuevo Call of Duty, y yo, para mí, lo más reseñable es la apuesta que hacen por los deportes electrónicos, o sea, por el modo espectador, el modo broadcaster, el poder hacer... esto es spoiler alert, me parece. Es streaming directo desde la consola. Thank you, venga, hasta luego, un abrazo, venga, nos vemos, hasta luego. Bueno, pues... Nada, acaba de empezar en YouTube y quería salir. Bueno, sobre todo la apuesta que hacen por los eSports, que se llaman deportes electrónicos, y por el modo competitivo, que va a estar bastante bien, sobre todo, que ya te digo, con el tema este de poder hacer emisiones en directo desde nuestra casa, desde la consola, sin un PC, sin una capturadora, simplemente emitiéndolo. Todavía no saben hacia qué plataforma, si Twitch, YouTube... a las dos no lo saben. Me imagino que no estarán desarrollando una plataforma propietaria, porque es muy complicado, pero bueno, llegarán a algún tipo de acuerdo con una plataforma ya existente para poder hacerlo por ahí. Pero vamos, pinta muy bien, ¿eh? De todas maneras, acaban de fastidiar a los que venden capturadoras en casi un 50%, porque ¿cuántos streamings de Black Ops hay? Bueno, o de Call of Duty. Habrá que ver cómo es el streaming, si tiene lag, si dependemos de nuestra... evidentemente dependemos de nuestra conexión a internet. Pero bueno, en principio la teoría es buena. A ver qué tal una vez que se ponga en práctica y haya 200.000 millones de streamings a la vez. Bueno, yo deciros una cosa, me siento como un señor muy exclusivo, porque me han regalado esto después de ver la presentación del Black Ops, y nos vamos a saltar la cola de 2 horas y media que hay para entrar a jugar. Odio y desprecio infinito hacia nosotros. Te van a mirar. ¿Qué le vamos a hacer? Somos prensa. Vamos a hacer un sacrificio, vamos. Venga.